puedes irte tú solo a tocar para ti, porque tú estás tocando un conjunto de personas. Tienes que tocar con ellos. Es como el equipo de baloncesto. Y si cada cual quiere meter 28, pero el otro, pues, pierde. Como le pasó a Miami con ahora, tiene que ser limpio. Tiene que saber dónde dar, cómo cortar. O sea, matizar el instrumento. No es darle duro, no es darle bonito. O sea, de que se vea con estilo, se vea con estudio, igual que el conguero. Y eso es lo que se llama la marcha. Claro. Mucha gente habla de la salsa monga como tú dices, pero la salsa monga tiene su manera de tocarse. No todo el mundo puede tocar salsa monga, porque tiene un swing dentro de la monga. Tiene un swing, y ese swing no lo tiene todo el mundo. No se someten al patrón tampoco. No. Vamos a tocar aquí una marcha y fildeamos algo por ahí. Fildeamos, ¿ok? ¿Con quién? ¿Con el pianista? Dale, 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 chico. Nosotros arrancamos y tú, ustedes arrancan después. Estos ritmos son de las islitas. Estos ritmos.
mismos vinieron de allá, de la islita, del festival de Carito, de todo lo que hacía que en la islita por allá, Vieques, Culebra. Y ahí es que viene todo el ritmo. Y lo utilizamos en las grabaciones, a veces cambiamos a esos ritmos. Cuando el arreglo parece tropical, como dicen ellos, pues cambian. Es como el caballo. Es por eso. Pero eso es viejo, ¿no? Pero eso es una variación del caballo. Es una variación. Pero está la pachanga que se toca así. Entonces de pachanga, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo es el estilo de la pachanga de ustedes? O sea, ¿cómo lo conciben? Bueno, la que nosotros escuchamos en realidad, eso se grabó en Nueva York, fue que vino. Entonces el hombre iba antes siempre así. Va a permitir aquí rápidamente para no demorar. El concepto de la pachanga, este fue un término que vino de España. Y si ustedes revisan la historia de Eduardo Davis, un cubano, faltaba un numerito para grabar un long play. Y si ustedes escuchan la primera pachanga que hubo, fue un merengue. No fue así. Esto lo popularizó fue Johnny Pacheco en Nueva York. Con caballo, es más, vamos a aprovechar para hablar de una confusión que hay entre pachanga y charanga. Mucha gente tiene esa confusión. La charanga es un formato instrumental, ¿de acuerdo? La charanga con los... Y la pachanga es el género musical. Pero Tito Rodríguez, si ustedes escuchan, en los años 50 y 60, acuñó también el término charanga para referirse a un género musical. ¿Y saben cuál es la diferencia? Un golpe de la tumbadora. Inclusive miren un video que hace Galé y dice el ritmo charanga, solamente por hacer esto. Esto. Ya eso determina que es un género. Entonces la pregunta es, ¿qué determina un género musical? ¿Qué determina un género musical? Porque la gente le llama esto ritmo. ¿Pero acaso el ritmo es lo que determina que la pachanga sea esto o tal forma? Yo hago la pregunta. ¿Qué determina un género musical? ¿Qué? Una variación. La letra, la melodía, la armonía, la estructura ritmo-percusiva, ¿qué? Todo. Todo. Ok. Puede ser todo. Entonces, las estructuras. ¿De acuerdo? En eso coincidimos. Entonces, la charanga no se considera un género musical, un formato instrumental. Y en la pachanga hay variaciones, tanto de la marcha como del caballo ese que ustedes tienen. Usualmente, la tercera percusión, aunque si ustedes escuchan Cali Pachanguero, fue grabado con bongo y es una pachanga. Pero el timbal en la pachanga, la característica es que no hay cascarero, ¿de acuerdo? Y es acá, con el pachanguero, ¿sí? El bongocero, que aquí le llamamos y que tercera, bueno, en fin. Va haciendo eso con Guido. Entonces vamos a tocar una pachanga, por ejemplo, vamos a tocar a la silla de la silla. Una pachanga de Yocuba. Más común con lo que se mezcla la pachanga, pues como hay toda esa mezcla de ritmos, o la pachanga que siempre la tocan, solo pachanga. Sí.
Y cuando tocan bugalú, también solo tocan bugalú. Porque es que como hay unas canciones que a veces hacen tantas mezclas. Antes los números, si ustedes se fijan, los hacían completo, casi siempre con un mismo patrón. Pero ahora con el modernismo, pues eso se usa para diferentes espacios o secciones que la reglista entiende. Eso debe ir ahí. Y ajá. Y eso pues, ellos le llaman gancho, le llaman, ¿verdad? Como ellos, pero, o sea, como es que ellos entienden que eso, esa variación puede atraer tanto a la gente como para pegar un número. Es una pregunta sobre bugalú, este es otro género. Sí, el bugalú. Pues entonces hablemos de bugalú, que está de moda ahora con Orquesta Bogotá, etcétera, que reescucharon esto nuevamente. Okay, ya. Estamos hablando de una fusión entre la música anglosajona y la música latina, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, esta no hay un solo bugalú, porque si ustedes escuchan los números de Pete Rodríguez, también eran mambo y le llamaban bugalú. Uh-huh. En el bugalú la característica es que hay claps, o sea, que hacemos el upbeat, ¿de acuerdo? Que eso es lo que nos tira la música afro-norteamericana, ¿cierto? O sea, vamos todos. 1, 2, 3 y 1. Entonces él fue el que me dio de la idea de cómo tratar de lograr el rebote del palo. Obviamente yo estuve practicándolo un par de años para que pudiera salir, porque el problema de ese redoble es que la gente lo ve fácil, pero no lo ve. Lo primero es que la anilla no puede sonar, tiene que sonar limpio. Y es más difícil hacerlo lento que rápido. Rápido lo puede hacer cualquiera. Pero si tú haces esto, ¿verdad? Estoy haciendo semicolchea. Entonces llega el redoble. Ahora puedo hacer sencillo también. Sí. ¿Okay? Es un balance que tú tienes que tener entre el cuero, el palo y la anilla, un balance, simplemente un equilibrio. Todos los componentes de Y y X es igual a cero, es equilibrio. Obviamente practicarlo con la apoyo de lo que pues se conoce, digamos aquí comúnmente, como la pinza, que es el aprovechar el rebote de la baqueta. Ahí ya no utiliza, aquí lo que usa es presión, esa presión aquí es la que te va de rebote al frente, lo más cerca de la uña que puedas tener, que duele, porque a lo que se acostumbra te duele, cuando la tengas pues entonces te sale el rebote, lo más cerca. ¿Okay? Lo único bueno que tiene ese redoble es que tú lo puedes utilizar tocando, porque hay otros que hacen otros, pero cuando estás tocando no puedes, tienes que pararse y hacerlo solo, pero yo lo puedo hacer tocando una banda, como lo he hecho en los discos, que tú oyes que se oye con el codo. Tocando lo puedo hacer. Vamos a verlo en vivo. Claro, vale.